what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Bye.
tercera llamada. Invitamos a todos a tomar asiento en momentos, los consejos y todos los momentos que pasamos con ellos durante su educación primaria se resumen en esta noche. Esta es una noche para celebrar. Hoy los recibiremos como alumnos de sexto grado, pero los despediremos como graduados. Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la celebración de hoy. Primero que nada, quiero presentar a las autoridades que nos acompañan en la mesa del presidium. Quiero pedir un fuerte aplauso para la profesora Rosario Chami Villamil, directora general del Centro Escolar Rochavi. Licenciado Ricardo Tello Chami, subdirector de Primaria Alta Brisa. Maestra Fanny Pech, coordinadora académica de secundaria y preparatoria. Licenciado Roberto Alejos Priego, coordinador de Primaria Pensiones. Licenciado Julio Zapata Sierra, coordinador del área de inglés. Licenciada Paulina Canto Granados, coordinadora del preescolar. Profesora Lupita Esquivel Aguayo, maestra de grupo en el área de español. Licenciada Valentina Torres Conrado, maestra de grupo en el área de inglés. Una vez habiendo presentado a nuestras autoridades, vamos a recibir a las verdaderas estrellas de esta noche. Quiero darle la bienvenida a los alumnos de sexto grado, generación 2013-2019. Todos los festejos en la escuela, todas las amistades que han creado a lo largo de estos años, esas son las razones que estamos celebrando aquí. Quiero dar la bienvenida y les quiero pedir que disfruten esta noche, que disfruten de su fiesta y sean muy, muy felices en cada momento de ella. Antes de continuar, quiero pedirle a los papitos que durante la ceremonia, si quieren pararse a tomar fotos o videos, tengamos nada más en cuenta de respetar a la gente que se encuentra detrás de nosotros para que todos podamos disfrutar del evento y de la vista de los chicos. Ahora llega un momento muy importante. En estos momentos vamos a escuchar las palabras de una persona cuyo sueño de un futuro mejor, cuyo sueño de una educación de calidad y llena de amor, nos trajo a todos aquí esta noche. Vamos a escuchar y recibir con un fuerte aplauso a la profesora Rosario Chami Villamil. Hermosos se ven desde aquí. Muy buenas noches, tengan todos los presentes. Gracias por estar aquí, por hacer de esta noche una noche especial. Antes de comenzar a decirles lo mucho que les vamos a extrañar en la primaria, quiero agradecer y pedir un fuerte aplauso a Miss Irene por la excelente conducción que nos da y nos brinda año con año apoyándonos en estos eventos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también el apoyo incondicional y en todo momento de cada una de las personas que me acompañan aquí en la mesa del presidium, empezando con mi subdirector, alias mi hijo. Gracias, Ricardo,
por trabajar conmigo en todo momento, hombro a hombro, por padecer mis mismos dolores, no podemos decir cuáles, ¿verdad? Estrés y todo lo demás, pensando y deseando siempre dar lo mejor para cada uno de ustedes. Gracias, Julio, por todos estos años, por toda esa creatividad que tiene en él, porque muchos de los diseños que ustedes ven en la página y muchas cosas que ustedes reciben, él es el autor. Gracias, maestra Fanny, coordinadora de secundaria y prepa, por tu acertada dirección y acompañamiento durante todos estos años. Miss Pau, muchísimas gracias por haber tenido todos estos chicos durante preescolar y ayudarnos también a desarrollar en ellos todos esos talentos hermosos que ellos tienen. Roberto, muchas gracias por tu apoyo durante este año, nuevo con nosotros, pero un excelente compañero, un excelente profesionista. Muchas gracias. Las misses que estuvieron con ustedes este año, Miss Lupita, que ya hasta perdí la cuenta del tiempo, que con toda esa experiencia que tiene y todo ese amor que aún y la paciencia que aún tiene para trabajar con todos ustedes y hacer un excelente trabajo. Muchas gracias, maestra Lupita. Miss Vale, encantada de estar con ustedes en sexto, también un excelente profesional, en todo momento responsable y dedicada. Me siento orgullosa de todo mi personal. Chicos, siempre miren hacia arriba, siempre, nunca hacia atrás. Siempre traten de superarse todo lo que puedan, en todos los aspectos. Estas son las primeras etapas que ustedes están pasando. Les falta toda una vida. Y espero de todo corazón, porque les quiero a cada uno de ustedes, que logren ese éxito, que sean profesionistas y hombres y mujeres de éxito para el futuro. Y aquí les vamos a esperar, así como tenemos a muchos exalumnos que hoy son nuestros padres de familia. Aquí les vamos a esperar siempre con los brazos abiertos. Mucho éxito y enhorabuena. Gracias. Buenas noches. Son como un sueño, son una ilusión.
esta canción, chicos, y lleno de verdaderas palabras, definitivamente nunca debemos olvidar los amigos que hacemos en cualquier camino que estemos, ya que son esas personas que se encuentran a nuestro lado, que sabemos que están pasando por lo mismo, que sienten lo mismo que nosotros. Así que siempre debemos atesorarlos, cuidarlos y ayudarlos. Muy buenas noches a todos, al público, a nuestros padres, a los respetables maestros y a nuestros queridos compañeros que hoy nos acompañan. Hoy es un gran honor dirigirnos a ustedes, puesto que es un día muy especial. Como todos saben, es nuestra despedida de conclusión de la enseñanza primaria. En lo personal, es un día lleno de sentimientos encontrados. Por una parte, es de gran felicidad y satisfacción por haber culminado nuestra enseñanza primaria y con ello nuestra etapa de niñez. Por otra parte, es de gran tristeza haber llegado hasta este punto de mi vida, porque con ello me despido de nuestra querida escuela, en la cual compartimos grandes momentos, no solo de enseñanza, sino también amistad y hermandad. Dejar esos salones que nos vieron crecer, no solo físicamente, sino en conocimientos y madurez, me hace sentir un nudo en la garganta. Todavía recuerdo cuando nuestra mochila era más grande que nosotros mismos. Dejar esa cancha en la cual soñamos correr, jugar y pelear con la inocencia propia de nuestra niñez, me hace querer detener el tiempo. Pero sobre todo, duele saber que dejaremos atrás a nuestras grandes y queridas mises, aquellas que con cariño y paciencia nos dieron las bases sólidas de nuestra educación. Aquellas que con uno que otro grito nos hacían sentir que realmente les importaba nuestro bienestar. Aquellas que dejaban su vida propia para darle vida al salón de clases. Aquellas que sin ser nuestras madres nos hacían sentir que realmente éramos sus hijos. A esas grandes mujeres, a quienes no tengo palabras con las que pueda expresar mi cariño y agradecimiento, solo puedo decirles que nunca, nunca las olvidaré. Pues llevo tatuado en el corazón sus consejos, sus enseñanzas y sus grandes ejemplos. Y les prometo a mis mises de primer grado, Ligia y Paulina, a las de segundo, Tere y Gloria, a las de tercero, Vale y Ale, a las de cuarto, Claudia y Nitzia, a las de quinto, Karim y Rosario, a las de sexto, Lupita y nuevamente Vale, que nunca las olvidaré. Que cada una de sus palabras no serán jamás olvidadas. Y siempre, siempre las recordaré con mucho amor. Sinceramente, hace 6 años que estaba esperando este momento de terminar la primaria. Y ahora les digo que para mi corta edad es la cosa más difícil que me toca enfrentar. Sobre todo porque tengo que decirle adiós a lo mejor que me ha pasado. Mis compañeros. A ustedes, compañeros. ¿Qué les puedo decir sin que se me haga un nudo de garganta? Ustedes, con los que reí, crecí, lloré y peleé. A ustedes que me enseñaron que no importa lo que pase, siempre estarán ahí tendiendo una mano, apoyando, riendo, siempre unidos. Por ello, es difícil imaginar una mañana sin verlos, un día sin escuchar su voz, sus bromas, sus risas, sus peleas. Después de 6 años de estar conviviendo y dejar de verles, créanme, no será fácil. Algunos comenzamos este camino juntos desde el kinder, otros se integraron posteriormente, pero todos, de una u otra forma, se ganaron mi corazón. Me enseñaron a quererles. Me enseñaron lo que es la hermandad, el cariño, la amistad, la bondad, la confianza, la tolerancia. Pero se les olvidó enseñarme algo muy importante. Se les olvidó enseñarme cómo hacer vivir un día escolar sin ustedes. ¿Cómo? Para finalizar, y antes de que me ponga a llorar, agradezco enormemente a la maestra Rosario Chávez Villamil, a quien cariñosamente llamamos Miss Chari,
por habernos dado la oportunidad de estar en esta grandiosa escuela, por ser la guía de todos nosotros y por estar pendiente de nuestro avance educativo. A todos mis compañeros les deseo lo mejor y no me despido, esto no es un adiós, solo el final de una etapa y el inicio de otra. Por eso les digo, hasta luego, porque no estar juntos, no estar en este mismo plantel de la primaria, no borra nuestros recuerdos ni nuestra amistad. Y siempre seremos parte de nuestra historia. Un fuerte abrazo, amigos, y nos vemos. Hasta luego. Padres de familia, maestros, amigos y demás autoridades presentes. Es para mí un honor que se me haya concedido la distinción de dirigir estas palabras. Vengo en representación de mis compañeros para llevar a cabo el brindis correspondiente esta noche. En primer lugar, quisiera brindar por nuestra directora, la Miss Chari, ya que si ella nunca hubiera construido nuestra escuela, no estaríamos aquí. Por escoger a la mejor plantilla de maestros, por mejorar las instalaciones para nosotros, por motivarnos y darnos las bases para terminar esta etapa en nuestras vidas. Muchas gracias, Miss. Igual quisiera brindar por nuestros padres. Por ustedes estamos aquí. Nos apoyan día a día. Nos brindan su nueva atención. Nos ayudaron alguna vez con las tareas y a estudiar. Nos dieron las bases para terminar esta etapa escolar y siempre están con nosotros cuando los necesitamos. Este logro es para ustedes. También quisiera brindar por nuestras maestras, que nos han guiado en esta etapa de nuestras vidas. Y por último, pero no menos importante, quisiera brindar por mis compañeros y amigos. Lo logramos. Hemos pasado altas y bajas, pero al final de todo, siempre lo solucionamos. Hemos ido creciendo juntos y estoy segura de que nos recordaremos con cariño porque hemos vivido una etapa muy linda. Brindo porque hemos tenido experiencias que jamás se nos olvidarán. Y aunque algunos de nuestros compañeros no seguiremos juntos, espero nunca perder su amistad. Les invito a que levanten sus copas y brindemos juntos. ¡Salud! Bueno, yo creo que podemos dar un mejor y más fuerte aplauso a Yalitza, Alejandra, Calcín, Magno, quien preparó este hermoso brindis para nosotros. García, Arriaga, Luis Antonio. García, García, Tania Valentina. González Solís, Sara Elizabeth. Guilleras Marrufo Salim. Medina Q. Adrián. Novelo Galás José Alberto. Novelo Hoyos, Rodrigo Alejandro. Onofre Jiménez, Dafne Valeria. Dilo.
Rebeca Isabel. Ramírez Solano Yureli Maday. Only miss the sun when it starts to snow.
aplauso hermoso para este despedido. Un aplauso para los alumnos de sexto B. Muchas gracias, chicos. Qué hermoso baile, qué hermosa pose. Necesitamos espacio por el número de chicos y chicas, entonces vamos a tratar de dejar el mayor espacio posible para que ellos puedan disfrutar de este momento. Gracias.
Six feet to the top, conversation.